GEST Radio. ¡De GEST Radio! 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 ¡De GEST Radio es de... para ti y para todos ellos! ¡Porque de GEST Radio es tu radio! Pertenecer a la comunidad de escuelas secundarias técnicas es un gran orgullo. Tener la capacidad de enseñárselo a los demás es brillante. Demuestra de lo que estás hecho, porque yo soy técnico. Demuestra de lo que estás hecho, porque yo soy técnico. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros aquí en estas transmisiones totalmente en vivo. Y hoy estamos transmitiendo desde la técnica número 39. Ah, ya ven, qué bonito grito. Sí, pues los de los laboratorios tienen toda la energía y todo el ímpetu para estar aquí con nosotros. Soy Joe Armenta. Saludo a Richie. Hola. Y me da gusto estar con ustedes. Son 5 laboratorios los que hay aquí en la técnica 39 y cada uno, primero vamos a hablar de ellos un poco más adelante, pero cada uno se va a empezar a presentar. ¿Por dónde empezamos? Por acá. ¿Tu nombre, por favor? ¿De qué laboratorio? Diseño industrial. ¿Y quién es el maestro del laboratorio de diseño industrial? Acá pasa el micrófono, por favor, al maestro. Profesor Julio Aragón, a sus órdenes. Muy bien. Otra vez, ¿puede decir su nombre? Julio Aragón. ¿Allá? Yo. Ajá. Yo me llamo Ginny y soy de Administración Contable. ¿Y la maestra? Alma Rosa. Yo me llamo Fernanda y estoy representando al Laboratorio Tecnológico de Ofimática. Yo soy la profesora María Guadalupe Capetillo López de Ofimática. Muy bien. ¿Tú, tu nombre? Mi nombre es Antonio Peña Aguilar, represento el laboratorio de diseño industrial junto con mi compañera Casillas. Muy bien. Por acá, pásale el micro a tu compañero. Yo soy Daniel y represento el laboratorio de electrónica, comunicación y sistemas de control. Muy bien. ¿La maestra? Gracias. Yo soy la profesora María Eugenia Valadez Machado de electrónica. Por allá tenemos a... Yo soy Juan José y represento al Laboratorio de Diseños de Circuitos Eléctricos. ¿Y el maestro? Yo soy el profesor Gerardo Becerril Reza y represento a la Tecnología de Diseño de Circuitos Eléctricos. Muy bien, voy a empezar con ustedes de Diseño de Circuitos Eléctricos. Sí. A ver, cuéntanos, ¿qué es lo que hacen en circuitos eléctricos, en diseño de circuitos eléctricos? Ah, bueno, en diseño de circuitos eléctricos hacemos planos, también algunos amarres. ¿Qué es un amarre? Un amarre es lo que... Es unión de dos conectores. Ajá. Oye, y eso es muy difícil porque va de la mano con los planos, ¿no? Sí, y se trabajan muchos planos también. Los cuadros de cargas para ver cuántos watts puedes obtener y también con la simbología eléctrica que tiene este taller. ¿Por qué escogiste este laboratorio? Bueno, yo lo escogí pues porque también, si no hago la carrera que hago, me gustaría ser un electricista. Para tener un oficio, ajá, claro, orgullosamente, de secundarias técnicas. Ajá. Maestro, este laboratorio, bueno, no pueden empezar desde, digo, ya conexiones avanzadas, sino tienen que ir por lo básico. ¿Cómo les empieza a enseñar? Porque también ellos creen que nada más van a arreglar, a cambiar focos, sí, a arreglar lámparas. En fin, ¿cómo les empieza a enseñar, bueno, a los chicos? En un principio los alumnos empiezan a conocer lo que es el material eléctrico, conocen los amarres, conocen la simbología y después a partir de conocer todas estas partes de los temas que son un principio, comienzan a trabajar con lo más sencillo, a trabajar desde conectar un foco con un apagador, después conectar un foco con apagador contacto y así hasta el pequeño tablero que es de los de primero, que son 4 lámparas con 4 apagadores y 4 contactos. ¿Una lámpara con 4 apagadores? 4 lámparas, 4 apagadores, 4 contactos. Wow. Ese es en primero. ¿En primero? ¿En segundo? Sí. En segundo ya elaboran una instalación completa de una casa residencial. Elaboran su plano por proyecto,
su plano completo y después en base al plano ya trabajan en un tablero donde elaboran la instalación completa de una casa habitación. ¿Y en tercero ya es todo el edificio entonces? En tercero cambia un poquito los temas. En tercero nos basamos más a la innovación, donde en los circuitos actualmente ya no nos piden únicamente realizar instalación eléctrica, sino que hay que aplicar ya sensores, hay que ver interfón, hay que ver sistemas de vigilancia, hay que ver aire acondicionado y calefacción, nuevas alternativas de generación de electricidad, la eléctrica, las celdas fotovoltaicas, en fin, es un poco más amplio ya porque la tecnología va avanzando. Claro, nosotros y uno tiene que actualizarse también. Actualizando, sí. Exactamente. Muy bien, gracias, sí, maestro. Por acá tenemos a... Ahí está el micrófono. Daniel. Daniel, ¿de qué laboratorio dijiste que eres? De Laboratorio de Electrónica, Comunicación y Sistemas de Control. ¿Qué es eso? Bueno, pues es un laboratorio en el cual ocupamos la electrónica para resolver problemas, ya sean sugeridos por la maestra o por nosotros mismos. Aquí tienes una maqueta. ¿Qué es lo que estamos viendo, Daniel? Bueno, pues en esta maqueta lo que hicimos fue ocupar la fotocelda, que es un receptor de energía lumínica, para que al darle la luz se enciendan lámparas, que en este caso son LEDs. Oye, ya los LEDs están muy de moda, ¿verdad? Los pocos LEDs. Sí. ¿Son muy difíciles de conseguir? No, pues los encuentras en la tlapalería o en Estero. Son más fáciles. Maestra, bienvenida también acá a este programa. Sí, soy gracias. Técnico. Maestra, lo mismo que le pregunto al maestro, pues son cosas que los chicos creen que es algo sencillo y que realmente tiene su grado de complejidad. Sí, claro. De hecho, en el caso de electrónica, que son temas muy subjetivos para el alumno, él es un alumno de primer grado, y hablar de temas como el átomo para entender lo que es corriente eléctrica, por ejemplo, bueno, pues se les explica la tecnología, que son temas que se ve a lo largo de los tres grados de la tecnología, y bueno, es muy difícil para ellos de repente el entender estos temas, pero tratamos nosotros de explicarlo de manera que sea accesible a sus referentes. Esto, bueno, tiene transversalidad con otras materias. Sí, la claro. Materia de ciencias, pero los de primero no llevan química. Ni física. Ni física, entonces también ahí es un reto muy importante. Así es. Para ustedes. Sí, de hecho, esa es la parte que mencionaba, en el caso de, por ejemplo, hablar del átomo, porque nosotros hablamos de electrón. En este caso del proyecto de este alumno, que fue primer año, que es un proyecto artesanal, ellos resuelven esta alternativa, es una necesidad o una problemática, y van aplicando los conocimientos que se han dado en los primeros bloques de electrónica y aplican solucionando la problemática o la necesidad. Muy bien, y por acá tenemos al laboratorio de diseño industrial. De diseño industrial. ¿Qué es lo que ven en diseño industrial? ¿Cómo te llamas, me dijiste? Regina. ¿Cómo? Regina. Regina y... Antonio. Antonio, muy bien. A ver, ¿qué es lo que ven en el laboratorio de diseño industrial? Bueno, más que nada vemos, o sea, todos los que es diseños con diferentes técnicas, ¿no? Como difuminación. Bueno, aquí tengo una lámina de color pastel que está como... cada cosa tiene una sombra y tiene un punto de fuga, que es otra técnica que nos ha enseñado. Aquí también es como lo último que hemos visto, que es el punto de fuga, que en cada extremo tiene un punto de fuga y de ahí están unidas todas las superficies. ¿Para qué nos sirve el punto de fuga? ¿Qué es? El punto de fuga es un punto que pones en tu diseño para que le puedas dar como fondo. ¿A ti por qué te ha gustado el laboratorio de diseño industrial? Bueno, más que nada es porque desde que llegué a este plantel y vi mis opciones de laboratorios industriales, fue una de las que me llamó pues demasiado la atención. Y sin embargo me ha parecido, pues en estos 3 años que he estado, pues me ha gustado demasiado la temática que hemos llevado.
Porque, bueno, nuestros mis profesores pues explican bien y todo eso. Y pues, más que nada he aprendido también, como dice mi compañera, muchas técnicas que pues puedes usarlas, pues ya supongamos fuera del plantel, lo que es afuera sería pues en tu vida cotidiana. Muy bien, préstenle un micro al maestro, por favor. Maestro, aquí hay un mito o una creencia de que yo no me meto al laboratorio de diseño porque no soy buena para el dibujo. Y a ver, ¿se necesita tener esa cierta capacidad para el dibujo, para las manualidades o no? Sí, definitivamente sí, pero los llevamos a todos desde un inicio, desde un punto cero hasta ya desarrollar todas sus habilidades. De hecho, sí, eso dicen que es un mito. Muchas personas dicen que son muy cuadradas y no quieren dibujar. De hecho, ya he tenido varios alumnos con esa problemática, pero les digo que ellos, de hecho, el dibujo es plasmar un sentimiento. Es a lo mejor también una vía de escape para poder plasmar todas nuestras ideas. Entonces, yo eso es lo que les comento a mis alumnos, para que ellos puedan, pues por medio de sus sentimientos, empezar a plasmar dibujos a mano alzada y después con las técnicas de escuadra desarrollar ya figuras más complicadas. ¿Cuál es el caso más difícil que ha tenido que enfrentar en este aspecto, en este rubro, de que el alumno dice, sí, sí me gusta el diseño, pero no sé dibujar, maestro, por más que usted me diga, hay que echarle mucho sentimiento, hay que, con todo el amor del mundo, hacer un dibujo, pero no me sale? ¿Cuál es el caso más difícil que ha enfrentado? Actualmente tengo una niña de tercero, exactamente en ese caso. Lo que hago es sentarme con ella, ella me dice que no quería este taller, etcétera, pero poco a poco me he dado cuenta que sus habilidades sí se han desarrollado. A lo mejor es cuestiones de su casa, el tipo de carreras que tienen sus papás, etcétera, pero si se quedó en este taller es porque cumple con los con las habilidades necesarias para poderlas desarrollar. Muy bien, pues muchas felicidades. Gracias. Por allá tenemos a Ginny. ¿Cómo? Ginny, del laboratorio de Administración Contable. De Administración Contable, tú ya estás lista para preparar una empresa, ¿verdad? Sí. Sí, mira, qué orgulloso, orgullosamente técnico. Sí. ¿Y cómo hacemos una empresa? Ah, bueno, pues tenemos que llevar un registro, para empezar, un registro de lo que nosotros tenemos, lo que debemos. Por eso en Administración Contable registramos y organizamos los documentos de un proceso contable. Oye, para llevar una empresa, yo sé sumar y restar y dividir. ¿Se necesita nada más eso o implica algo más? Es lo básico, pero necesitamos saber también la teoría de los trámites. ¿Qué trámites se tienen que hacer para una empresa? Permisos. Permisos, eso es lo más latoso, lo más tardado a veces, ¿verdad? Sí. Muchas veces por eso las personas no quieren dedicarse a una empresa porque no quieren sacar los documentos necesarios. ¿Te gustaría a ti formar una empresa? Sí. ¿De qué? Pues no sé. Porque hay empresas que, depende del país, ¿no? Aquí en México, hay empresas que sí resultan viables, rentables, y hay otras que son muy difíciles. Digamos, no es lo mismo poner un restaurante que un bar o un café, ¿no? Son cosas totalmente distintas. ¿A ti cómo qué te llamaría la atención? Bueno, tal vez una empresa que apoye a toda la cultura que hay aquí en México, a todo el arte que hay aquí, porque tenemos mucha, pero no hay cómo desarrollarla. Muy bien. Maestra, bienvenida aquí a Soy Técnica. Gracias. Pues viendo que tiene empresarios, sus alumnos empresarios. Sí, sí, van empezando, ella es de primero, pero sí, traen ya el chip. Sí. Maestra, ¿cómo aplican esos conocimientos en su vida diaria los alumnos? Finalmente ellos me comentan que una de las cosas que les agrada son en los gastos familiares, o sea, ayudan en casa, ¿no? Ayudan en casa porque luego los papás, ya sabemos, nos pasamos por ahí con los gastitos. Les digo, si ustedes pueden darles apoyos a los papás, si tienen tarjetas de crédito, que sabemos que se maneja actualmente mucho. Eso es venderle el alma al diablo, maestra. ¿Mande usted? Eso es venderle el alma al diablo. Sí, por eso les digo,
auxilien a sus familias, a sus hermanos, a las personas que ya laboran, para que precisamente sus finanzas estén bien. Entonces ellos, oiga maestro, ¿y puedo hacerle de tal manera? Claro, todo lo que ustedes aporten a sus familias es interesante, pero lo más interesante es la reflexión que ellos hacen. Porque claro, ya que ellos lo estén analizando, digo, esto ya es enseñanza, y entonces aparte van viendo si se proyectan a una licenciatura, ¿no? Ellos van viendo si les gusta, o de plano dicen, ¿saben qué? Contabilidad, no quiero saber nada de ella, también estamos contribuyendo, vale, ¿no?, a su porque orientación. Porque eso, bueno, en general para todos los maestros del laboratorio, qué bueno que hay estas actividades, qué bueno que hay estos laboratorios, estas clases en las que el niño experimenta. Y como usted dice, se vale que el niño diga, sí, sí me gusta circuitos eléctricos. Por ejemplo, este mapa que nos trajo aquí para mostrar, no es nada sencillo. Y se vale quien diga, no, yo ya no quiero estar, sí, claro, no quiero ni estudiar, ni ver esto, ¿no? Yo quiero ser de otra rama. Es muy válido. Contribuimos a su orientación vocacional, claro, sea ya positiva o negativa. Ya hubiéramos querido que alguien nos dijera así en estos tiempos, ¿no? Claro. Para decir, sí, sí me voy por ahí o decir, no, mejor le cambio. Claro que es un orgullo si lo deciden. Ah, no, claro, sí. Pero mientras sigan estudiando, gloria a Dios, ¿no? Claro que sí. Muchas gracias, maestra. Al contrario. Y por allá tenemos a... Fernanda. Fernanda, ¿de qué laboratorio? De ofimática. Ofimática, o sea, tú y administración contable se van de la mano porque ambos se necesitan. Sí. Y en ofimática dicen, ay no, es que nada más va a archivar y va a poner nombres en los folders. Ajá. Y nada más va a hacer eso, pero es algo más, ofimática sí. Es mucho más que eso. ¿Qué es, Fernanda? También es taquigrafía y tecnología. Tecnología, porque esto es muy interesante, ya me lo habían comentado en otras escuelas, ¿por qué la tecnología? Porque son proyectos sustentables que te ayudan, al medio ambiente, algunos proyectos que lo sustentable es ayudar al medio ambiente. Entonces, la maestra nos ha enseñado, a ayudar al medio ambiente por medio de algunos procesos, como cómo cuidar la energía. Oye, y ya que has aprendido todo eso, Fernanda, en tu casa, ¿cómo lo empleas? ¿En tu casa cómo has cambiado tu organización? Simplemente de tus clases, simplemente cuando te dejan los maestros alguna tarea y que dices, el de mate me dejó una tarea, el de ciencias me dejó otra, la de ofimática me dejó otra. ¿Cómo le haces para organizarte? Pues con la mecanografía, por ejemplo, si te dejaron algo de computadora, lo haces un poquito más rápido. Y hay veces que vamos a aula digital y en el aula digital nos enseñan a manejar Excel y todos esos tipos de programas. Muy bien, maestra. No todos tienen esa capacidad de ser organizativos. Y yo le aseguro que así como le preguntaba al maestro que de diseño, que si ha tenido problemas con alumnos que no saben o se resisten a veces a dibujar, yo creo que usted también ha de haber tenido alumnos que son bien desorganizados y que teniendo las cosas en la mano, ¿dónde está mi lápiz? ¿Dónde está mi lápiz, no? Claro, así es. Y de alguna manera se les apoya en estos tipos de talleres tecnológicos a que organicen, a que sepan tiempos, espacios y sobre todo sus materiales, sus recursos, los aprovechen de la mejor manera. Y como lo decía la alumna, para cuidar el entorno, el medio ambiente, ya desde esta edad ya se les enseña esa cultura, porque es una parte de la cultura que debe de tener el ser humano, a aprovechar al máximo lo que tiene, con lo que cuenta, a reutilizar materiales y sobre todo a cuidar el entorno natural. En ofimática, obviamente son tres áreas, que es archivo, organización de oficinas, actividades inherentes a lo que conlleva llevar en perfectas condiciones el buen funcionamiento de una oficina. Entonces les enseña desde lo básico y vamos gradualmente avanzando en los siguientes niveles. Claro, y lo que comentábamos al principio es muy importante,
para ayudar al niño pedagógicamente también. Así es. Porque dice, sí, les enseñamos cómo organizar, pero el niño que es distraído, ha tenido casos en que le bajan a la distracción, porque no son personas así que necesitan otro tipo de apoyo. Pero, ¿sí le ha tocado que bajen ese tipo de desorganización? No, sí, por supuesto. Es en algunos casos un poco más complicado, pero sí, se les apoya mucho y los niños van aprendiendo y se dan cuenta que al organizarse y en todos los sentidos, pues les van a dejar mejores, o les van a dar mejores resultados en su ámbito, en todo, en sus ámbitos, tanto en la escuela como en el hogar y al mismo tiempo en su propia comunidad. Pues muchas gracias, chicos, muchas gracias, maestra, maestra, maestro, maestra, maestro, muchas gracias. Y chicos, pues es un orgullo aquí en Secundarias Técnicas verlos con sus cuadernos, con sus trabajos. Con todo esto que de verdad requiere mucha concentración. Y van a ver que ustedes esto lo van a emplear y todo mundo va a estar atrás de ustedes. Ayúdame, 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 porque yo no sé hacer esto. Ahí voy con otro, allá ahorita espérame, ¿no? Entonces, yo los felicito de verdad. También a los papás que están aquí viéndolos, a los maestros. Muchas, muchas felicidades. Gracias. Gracias. Muchas felicidades. Micro. Ojalá que decidan por el poli, que ya de alguna manera es el paso siguiente y los están esperando. Claro, claro, eso es muy importante y eso es de una, nada más una de las decisiones más importantes de su vida, la carrera, porque eso va a ser para toda la vida. Así es. Ya no hay vuelta de hoja, ya no hay que digan, no, yo ya no quiero la de diseño. Sí, pero ya no tienes 15 años, puedes estudiar otra carrera, pero ya el tiempo se va pasando, ¿no? Entonces, chicos, muchas felicidades, felicidades, maestros. Gracias también a ustedes. Pues yo también me despido, no sin antes mandar un saludo al licenciado Manuel Salgado Cuevas, nuestro director general de Educación Secundaria Técnica en el Distrito Federal, por el apoyo de este y todos los programas en DGES Media. Muchas gracias, todavía vamos a continuar con más programación. Nos vemos y nos escuchamos en estos días. Adiós, despídense. Adiós. De Germán y de Richie, y de Alma, y de Fortuna. Hola, adiós. Amiguitos, ¿cómo están? Sigamos en DGES Radio, porque... Gracias. Pertenecer a la comunidad de escuelas secundarias técnicas es un gran orgullo. Tener la capacidad de enseñárselo a los demás es brillante. Demuestra de lo que estás hecho, porque yo soy técnico. Demuestra de lo que estás hecho, porque yo soy técnico. Síguenos en DGES Media. https://dgesmedia.dns.tv.